Thank you.
que creo que ha sido un buen partido por nuestra parte, también por Alcoyano. Ha sido un partido igualado, pero creo que hemos jugado bien. Es verdad que cuando se han quedado con uno menos ellos, nos ha faltado un poquito de tranquilidad, sobre todo, ¿no? Hemos tenido algunas pérdidas iniciando en situaciones más o menos sencillas que, bueno, entre eso y el apoyo del público al Alcoyano, pues ha dado la sensación de que estábamos un poquito menos precisos de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Aún y todo, hemos tenido la de Doncel clarísima, el control, pero la ha dejado solo el pase de Urco y el gol anulado a Carlos, que lo hemos visto ya y hay que verlo mucho para ver en fuera de juego. La norma recomienda que en caso de duda dejen seguir, en caso de duda no han dejado seguir, pero ya digo que es un gol que podría subir al marcador. Bueno, me quedo con otra vez la sensación del equipo de venir a un campo como este, dificilísimo, y ahí están los resultados del Alcoyano en su campo. Y competir de igual a igual con todo un equipazo como será Alcoyano. Así que, bueno, pues felicito a mis jugadores por el trabajo una vez más. Yo creo que tenemos la sensación hace muchas semanas, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Tiene su parte mala, pero tiene su parte buena, que es que cada vez que empatamos estamos más cerca, o sentimos que estamos más cerca de ganar que de perder, ¿no? Bueno, repito que ha sido un partido muy igualado, contra un muy buen equipo y yo creo que, bueno, que es un buen punto, un partido, ya digo, que los dos hemos tenido algunas situaciones, ninguna demasiado claras. Quizás en la primera parte nosotros sí hemos tenido, bueno, sobre todo esas dos situaciones, el larguero principalmente, la de Urco que va adentro y la ha pegado milagrosamente en la cabeza, no sé si ha sido a Fran. Bueno, la verdad es que creo que, ya digo, que contento por las sensaciones del equipo y porque hemos venido a un escenario de máxima dificultad, y creo que el equipo ha dado la cara y ha competido otra vez. A mí me parece que ha tocado, he visto la imagen, me parece que ha tocado Iván con la mano el balón. Es verdad que al tocar el balón también toca pierna, pero toca balón. Son las dos jugadas muy dudosas, evidentemente. Yo creo que, bueno, al final los árbitros tienen una papeleta muy, muy difícil y, bueno, creo que ha sido un partido igualado. Los dos equipos hemos hecho méritos. Me parece que es un partido de dos equipos de muy buen nivel en la categoría y ya digo que me voy con la sensación de que el equipo ha vuelto a competir en un escenario de máxima dificultad. No, para nosotros no vienen dos, viene uno. Solo el Villarreal. Solo pensamos en el Villarreal y solo pensaremos en el Villarreal y tomaremos las decisiones pensando en ganar al Villarreal la semana que viene. Sí, bueno, ya lleva dos semanas con nosotros, trabajando al ritmo de los compañeros, conociendo un poquito los conceptos que manejamos en el juego, y evidentemente estamos convencidos de que según pasan las jornadas va a ir a más y nos va a ayudar. Pues ausencias, porque cada semana puedo convocar solo 16, 11 empiezan el partido y tengo 5 en el banquillo para hacer los 3 cambios. Evidentemente tengo una dificultad muy grande con el comportamiento que tienen los jugadores y bueno, esta semana hemos decidido que viniera y es un jugador más con el que estamos muy contentos con su rendimiento, con su trabajo, con su profesionalidad, con su compañerismo. La verdad que es un jugador que es un ejemplo para todos ahí dentro y por supuesto que Rami es un jugador que nos hace un muy buen trabajo y que nos sirve para ser más fuertes como equipo. Bueno, evidentemente sí es cierto que hemos variado un poquito por la falta de delanteros que teníamos. No teníamos un delantero de referencia, hemos tenido que poner Alfaro de referencia arriba. Evidentemente no es un jugador de bajarlas o de pelearlas, es más de velocidad, de desmarques, de movimientos. Y bueno, la predicción de Rubén, lo que quería es que apareciera más por dentro y que explotara un poquito más modesto. Sí es cierto que hemos variado la táctica, pero condicionados a las bajas que tenemos, ¿no? Hemos tenido la baja última de Alex Cortei con el cólico, Borja no se ha terminado de recuperar, Yassin está en las últimas y evidentemente no es fácil plantear un partido sin delanteros, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que tenemos, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, una primera parte donde sí es cierto ha tenido más dominio el Lleida, pero bueno, también un poco condicionado por el viento, porque nosotros cada pase o cada despeje pues no se hacía con contundencia y ese viento pues nos ha mantenido casi siempre en nuestro campo, ¿no? A partir de ahí, cuando ha cambiado la segunda parte, ha sido otra tónica, ¿no? Yo creo que el dominio ha sido nuestro, yo pienso que ha sido una parte para cada uno. Sí es cierto que las primeras ocasiones de ellos y luego la segunda parte yo creo que ha sido totalmente nuestra, ¿eh? Donde hemos generado con un hombre menos incluso y contra las adversidades hemos generado 3-4 ocasiones de gol y por lo tanto pues bueno, no se ha podido materializar, pero sí es cierto que tanto en la primera como en la segunda se hubiera podido decantar por uno de los dos. Bueno, nosotros somos ambiciosos y en casa siempre queremos ganar, pero después cuando tú estás dominando, cuando estás teniendo el control del balón, cuando estás del juego,
viene una expulsión por dos faltas, pues bueno, de verdad que condiciona bastante el partido y contra un buen equipo. Ya dijimos que este equipo es un equipo que está bien trabajado, que es difícil. Pues si es difícil con 11, imagínate con 10. Bueno, aún así, el equipo ha tirado de casta, de coraje, de juego y ha creado ocasiones. Ha sido capaz de encerrar al Lleida en su campo. Ellos no. Creo que la primera aparición ha sido en el minuto 37. Y bueno, y esa última de fuera de juego, que ha sido para mí clarísimo fuera de juego, porque se ve que está por delante del balón, ¿no? Por lo tanto, también resaltar un penalti en la primera parte, que yo sí que lo veo. Evidentemente cada uno va a reparar su parcela, pero yo sí veo que el portero pues arrolla a Liberto y creo que bueno, que se puede pitar perfectamente. Bueno, las sensaciones es que el punto nos pone entre los mejores. El punto que hemos conseguido hoy nos pone entre los mejores y, por lo tanto, es interesante. Es interesante que el equipo, pese a lo que se ha encontrado hoy, pues está entre eso, en ese grupo que queremos nosotros. Y a partir de ahí, pues el domingo iremos con la ilusión, la motivación suficiente para competir y para trabajar el partido. Evidentemente espero recuperar algún efectivo, porque sinceramente es difícil, ¿no? Es difícil afrontar partidos sin delanteros, aunque Alfaro puede actuar, pero no es su fuerte. De hecho, ya habéis visto que en banda está haciendo goles, está destacando, está resaltando y bueno, nosotros con nuestro estilo y con nuestra forma de jugar y trabajar, pues bueno, iremos a competir allí sabiendo que es un rival difícil, un rival que nos va a poner las cosas difíciles como el de hoy, pero que nosotros, bueno, como siempre decimos, vamos a los campos a competir y a trabajar y a por los tres puntos. Bueno, ellos pues de verdad al verse con uno menos pues han empujado un poquito, no terminaban de concretar nada. Sí, y nosotros, pues bueno, evidentemente hemos querido ir a por el partido. De hecho, han sido creo que dos ocasiones clarísimas de gol y con la mala suerte que pega al palo, le pega al portero, se queda allí. O sea que al final, poca fortuna, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, ha sido un poquito el ímpetu de ellos de verse con un hombre más y buscar la portería, y nosotros de buscar esa contra y hacer ese gol. Hemos estado cerca, no ha podido ser. De verdad que el equipo, yo no he visto peligrar el resultado en ningún momento, sobre todo el 0-0. Y sí es cierto que bueno, darle la enhorabuena a los jugadores porque han hecho un derroche y un trabajo muy bueno con la adversidad de la expulsión. A partir de ahí intentaremos, como siempre decimos, buscar la mejora. Sí, las bajas que tengo, pues bueno, a no tener referencia, pues bueno, tienes que tirar o ubicar a otros jugadores o a los jugadores que juegan media punta, en este caso que juega Rubén, pues lo he tenido que ubicar en banda, ¿no? Quería que bueno, que Rubén apareciera más por dentro, como te he dicho anteriormente, o que Modesto apareciera por fuera, que cubriera un poquito más Fran, ¿no? Esa parcela a la hora de perder el balón. Y bueno, hemos intentado, en alguna ocasión ha salido, Modesto se ha proyectado, ha buscado ese centro, ha buscado esa profundidad, pero bueno, de verdad que ha sido un partido muy igualado, un partido, ya te digo, como anteriormente he dicho, una parte para cada uno. Bueno, de Besa ha sido una posibilidad de que jugaran banda, ¿no? Pero en lo que es en ese extremo, pero de verdad que teniendo esa posibilidad de Modesto con la proyección que tiene desde el carril lateral y buscar esa superioridad por dentro de Rubén, pues pensábamos que podríamos hacerle un poquito más de daño, ¿no? Y bueno, he optado por Rubén, pero evidentemente luego a lo largo del partido habéis visto que le he dado la oportunidad, quizás a lo mejor no muchos minutos, pero en fin, intento que Devesa recupere su mejor nivel, aunque se está esforzando, está trabajando, pero bueno, debe seguir haciendo el mismo trabajo para en cualquier momento estar dentro del 11, que puede estar próximo domingo o el siguiente, ¿no? Él no tiene que bajar los brazos y tiene que seguir trabajando fuerte, como todos. Bueno, nos ha faltado un poco de fortuna porque hemos tenido las ocasiones y nos ha faltado, pues bueno, tener a lo mejor algo de refresco, algún delantero, nos ha faltado tener artillería, ¿no? que podamos, pues en un momento dado, cuando Alfaro estaba un poquito más desgastado ahí arriba, haber tenido un delantero que puro, ¿no? En fin, un poco nuestro estilo, un poco que se hubiera visto hoy un poquito más nuestro estilo. Hoy ha habido menos entradas por banda, sobre todo por derecha. Liberto ha tenido un partido más complicado, no ha tenido facilidad por la vigilancia y por siempre las coberturas que le estaban haciendo a la ayuda del lateral y se ha visto un poquitín menos, ¿no? Pero de verdad que el equipo al final ha buscado el gol, ha buscado el poder llevarse el partido y sinceramente también nos ha faltado esa pequeña fortuna. No sé, Javi,
Sí, pero Javi venía a jugar ayer un partido entero con un, también una climatología adversa, un gran desgaste, y evidentemente teniendo jugadores de la primera plantilla para poder aportar, pues bueno, hemos tenido que optar por lo que tenemos, ¿no? Pero convencido, ¿eh? Sobre todo convencido de saber que nos podían ayudar, y evidentemente si hay posibilidad, como pasó el día de José Tense, de tirar de Javi, pues no voy a tener ningún problema. Ya lo habéis visto que lo he demostrado y no tengo ningún problema, pero las circunstancias vienen como vienen. Ayer por la noche tuvo un cólico y en fin, vamos a ver si recupera. Le pueden hacer esta semana las pruebas, le pueden un poco pues, eliminar esa piedra y podemos contar con Alex. Evidentemente creo que Yacine está más cerca. Esta semana también ya sábado, domingo, perdón, viernes, sábado ya ha forzado un poquito más. No nota ninguna molestia. Yo creo que de cara al próximo domingo puede ser una alternativa también. Evidentemente tiene que estar físicamente bien. Bueno, el vestuario estaba un poco decaído, porque la intención desde el primer minuto ha sido sacar los tres puntos. Sabíamos que eran tres puntos muy importantes contra un rival directo, pero bueno, luego si lo analizas un poco más fríamente te das cuenta de que yo creo que el punto, lo primero es lo más justo, y creo que es un punto bueno, tal y como se ha dado la segunda parte. Creo que la primera lo hemos pasado peor, el viento ha condicionado muchísimo, la segunda se ha visto que estábamos más volcados en su campo, y cuando mejor estábamos y cuando ellos parecía que tenían más problemas, se ha producido la expulsión y nos ha condicionado. Pero bueno, al final yo creo que el punto es bueno y a seguir remando, que esto queda mucho, es muy largo, y el próximo fin de semana tenemos otra. No, por eso te estoy diciendo que al final si lo analizamos bien, bueno, ahora es un poco anecdótico estar dentro o estar fuera del playoff, siempre está claro que te motiva más, pero bueno, lo importante es no perder comba con los de arriba, estar ahí metido y sobre todo que ahora hemos tenido enfrentamientos directos y bueno, pues es importante el gol a veras, es importante que no se te distancien, que ahora jugar contra estos equipos no solo son tres puntos que tú puedes ganar y ellos han dejado de ganar, entonces cobra más importancia. Sí, nosotros sabíamos que bueno, que el Lleida es un gran equipo, es un equipo que le gusta el juego combinativo y que podía haber fases que nos quitara la posesión. Lo que te he dicho antes, creo que en la primera parte hemos estado muy condicionados por el aire, se ha visto luego que a ellos en la segunda parte han tenido muchísimos problemas para sacar la pelota y bueno, nosotros lo hemos intentado, veíamos que nos podían generar problemas con la presión y al final recurres un poco más a balones en largo, pero cuando te tienes tanto respeto con un rival tan directo, pues es normal que se produzca este tipo de partidos, a lo mejor un partido no tan vistoso, pero lo importante al final es que hemos sacado ese punto que la segunda parte se antojaba complicado. Hombre, dar igual no da, porque ahora cada punto cobra mucha importancia, pero es verdad que yo creo que hemos tenido, no sé si han sido dos o tres ocasiones súper claras y sin embargo nosotros en defensa tampoco hemos sufrido en exceso cuando hemos estado con 10. El equipo es verdad que ha replegado un poquito más a nuestro campo, les hemos dejado más la posesión, pero no nos estaban inquietando tampoco en exceso. Nosotros hemos esperado pues a la velocidad de Alfaro, de Liberto, que las combinaciones de Devesa, yo creo que bueno, nos hemos limitado a defender y a aprovechar esas contras que nosotros sabíamos que les podíamos crear problemas. Hombre, al final cualquier baja la vamos a echar en falta. Es verdad que somos un equipo muy competitivo, que hay veintitantos jugadores que pueden rendir, pero claro, cuando se te lesionan dos o tres del mismo puesto, pues es complicado. Aún así, yo creo que el partido hoy que ha hecho Alfaro es impresionante, cuando no es su posición habitual, ha desgastado a los centrales, les ha movido. Rubén ha jugado un poquito más escorado a banda, pero metiéndose por dentro para darnos esa salida a balón. Yo creo que al final, con los problemas que teníamos en ataque, lo hemos solucionado bien y hemos plantado cara a un grandísimo equipo que hay que recordar que es el menos goleado. Sí, es así. Bueno, llevamos ya un mes complicado y ahora lo que viene pues son platos muy fuertes. Está claro que ahora el Reus, la verdad es que ha pillado una rachilla un poco más mala, pero es un equipo que va a estar ahí, que nosotros tenemos que luchar para recortarles puntos y plantear esta semana pues muy parecida a esta, porque nos estamos jugando prácticamente finales. Nosotros de hecho hemos denominado los partidos así, como finales, pues por lo que os estaba diciendo antes, que son tres puntos que cobran mucha importancia, porque todo lo que saques tú no lo saca el contrario y les puedes recortar muchísimos puntos. Bueno, pues la primera parte he estado, bueno, pues
Hemos jugado con tres en el centro campo, sí que es cierto pues, que juega yo en una posición un poquito más avanzada que los otros dos mediocentros. Y bueno, también sabemos que Rubén caía un poquito en banda, que no es un jugador específico de banda y también tendía a meterse para adentro. Y bueno, al final pues intentar generar esa línea de pase por dentro, sabíamos que era difícil porque era un equipo que trabajaba muy bien la zona del centro, que presionaba muy bien, con mucha intensidad por dentro. Y bueno, pues al final he intentado hacer lo que pedía el míster y lo que hemos trabajado durante la semana. Bueno, yo creo que el factor externo del viento, pues la verdad que afectaba mucho, ¿no? La primera parte sí que es cierto que lo teníamos en contra y bueno, nos ha costado salir porque los despejes o cualquier jugada pues se nos quedaba ahí entre líneas. No hemos conseguido tampoco tener esa continuidad con el balón ni generar, digamos, esa superioridad por la zona donde teníamos más gente y también era mérito del rival, ¿no? Porque ha presionado bien y porque es un gran equipo que también tiene un buen trato de balón y sabe jugar bien. Y nos ha costado, sí que es cierto que la primera parte nos ha costado tener esa continuidad. Y la segunda parte, pues con el aire a favor también y bueno, pues el partido se ha abierto un poquito más. Pues quizá también pues por el cansancio de ellos también, porque nosotros pues nos hemos movido, yo creo que mejor. Pues han aparecido ya más los espacios, hemos aparecido ya más jugadores, contacto con el balón y se han generado más ocasiones. Bueno, lo damos como bueno porque el equipo ha hecho un trabajo muy bueno, a pesar de quedarse en inferioridad, al final ha tenido sus ocasiones, yo creo que bastante más claras que la de ellos. No hemos tenido la suerte de materializarlas y bueno, al final le queda un punto por bueno porque nos hemos enfrentado a un equipo que está en playoff, a un gran equipo. Y bueno, aunque tenemos el goal average igualado, en particular con ellos igualado, sí que es cierto que yo creo que este punto al final, si al final quedáramos empatados a puntos con más gente, incluso con ellos, pues al tener el goal average un poco mejor con otros equipos, pues yo creo que va a ser bueno. Sí, otro partido pues de playoff, ¿no? Ahora nos están viniendo los rivales que están ahí arriba, rivales fuertes, rivales que gustan jugar. Yo creo que nos está cogiendo en un buen momento y bueno, iremos con el único objetivo de conseguir los tres puntos. Nosotros estamos convencidos de que podemos hacerlo. El equipo está trabajando muy bien, tiene mucha ilusión por seguir haciéndolo como lo llevamos ahora y vamos a ir ahí con las ganas de traernos tres puntos y seguir metidos ahí arriba. Bueno, la verdad que después, como tú has dicho, después de las ocasiones que hemos tenido, que tanto la de Alfaro como la de Liberto, que se ha quedado, que ha pegado en el palo y se ha quedado ahí, la ocasión de Mojil de cabeza, sí que es cierto que ellos también han tenido la primera parte el larguero de Marc, la del fuera de juego al final, que yo la verdad es que no la veo. Ha sido un partido que sí que es cierto que se podía haber decantado para los dos lados, pero quizá en la segunda parte, que es cuando yo creo que hemos más apretado, donde hemos tenido más ocasiones, pues sí que te vas igual con esa sensación de que te podías haber acertado en alguna de esas y haberte llevado los tres puntos, ¿no? Y obviamente hubiera sido buenísimo para consolidarnos ahí arriba y para pegar un saltito, ¿no? Pero bueno, al final hay que valorar el punto, como ya os he dicho, y pensar en el siguiente partido, que también va a ser muy difícil. Y nada. Sí, he protestado la expulsión porque han sido dos ocasiones, dos acciones que también pues el árbitro tiene que saber un poco lo que nos estamos jugando los dos equipos, que han sido muy rigurosas y el árbitro la verdad es que ha ido con una vehemencia de querer sacar la tarjeta y la verdad que he intentado pues pararle, que recapacitara, pero bueno, al final es el que decide y bueno, la verdad que una baja importante para el siguiente partido, pero bueno, el equipo, hay mucha gente competitiva que está preparado
para suplir la baja de Fran, y seguro que el que salga en su puesto lo va a hacer igual de bien que lo está haciendo él. Pues bueno, yo la verdad que estoy de espaldas a Liberto en esa jugada y no lo veo bien. Con todos los que hablo, obviamente me dicen que sí que era penalti, ¿no? Que sí que llega a contactar con la mano con el pie de Liberto. Es el árbitro que decide, no se ha querido mojar ahí el árbitro, y bueno, no hay que darle más vueltas. Y...